En lo que tiene que ver con los desaparecidos, dos situaciones diferentes. Una joven, que una denuncia que es radicada en la ciudad de Rivera, precisamente en la comisaría tercera, la derivan para nuestra jefatura en virtud de que el padre de la joven confirma que sí, que ella se encuentra desaparecida, que hacía como 2 o 3 días que no iba por su domicilio. A partir de eso, en virtud, ¿no?, de la preocupación de que tiene la familia y nosotros de darle trámite para tratar de ubicar a la joven, se aplica el protocolo, se da cuenta la fiscal, se activa el protocolo de personas ausentes, investigaciones, empieza a trabajar en el caso, y a posterior se la ubica en la ciudad de Durazno, en compañía de su pareja, en lo cual obviamente se la llevó a médico, se encontraba en buen estado de salud, y ella misma manifiesta de que no entiende por qué sus familiares hicieron esa denuncia, ¿no?, que en virtud de que ella es mayor de edad y simplemente salió de su domicilio. Bien, estamos hablando de la joven de 21 años, Catherine Lemos. Exactamente. Bueno, y en relación al otro desaparecido, lamentablemente fue encontrado sin vida. ¿Qué detalles nos puede decir? Bueno, el otro caso es en la zona de Caraguatá. Allí somos alertados por un amigo de la víctima, de que hacía días que no se lo veía, y que la última vez que lo había visto era cercano a las orillas del río. Bueno, a partir de esa novedad, se dio cuenta a la fiscal, y ahí activamos el protocolo de persona ausente también, y bueno, ahí se empezó una búsqueda. Se activó la Brigada de Seguridad Rural, todo el personal de la comisaría 15, con prefectura, y bueno, y lamentablemente en el día de ayer se pudo ubicar el cuerpo de la persona, pero sin vida, en un estado avanzado de putrefacción. Bien, estamos hablando de Lucas Rodríguez. Exactamente, Lucas Rodríguez, 56 años de edad, era un frecuentador de esa zona, de allí de Caraguatá. Bien, el cuerpo está en forense y seguramente se están estudiando diferentes hipótesis de lo que provocó esta muerte. Sí, todo cuerpo que es hallado sin vida, siempre existe un procedimiento. Primero existe una disposición de fiscalía, ¿no?, de la justicia, que tiene que ser periciado, además de policía científica, y después va a forense, que es el forense en realidad el que va a determinar, para poder determinar realmente cuál fue la causa de su muerte, ¿no? Uh-huh. Y coméntenos, ¿esta persona había manifestado tener algún tipo de problema, alguna situación en particular? Previamente a lo que fue su desaparición. En el sistema no consta de denuncias, no tenemos ningún tipo de problema, simplemente allí uno de sus amigos dio la falta y bueno, y allí se inició la búsqueda. Bien, porque la última vez que se lo vio fue en un bote, puede ser, que iba a desarrollar una salida. Sí, eso es lo que manifiesta su amigo, ¿no?, que lo vio. Uh-huh. Bien, le voy a cambiar de tema. Estamos en el desarrollo de las vacaciones de primavera. ¿Hay alguna recomendación para la población en general, tomando en cuenta que dentro de todo se genera algún tipo de movimiento, y por supuesto siempre brindar algún detalle para mantener la seguridad? Bueno, lo que usted desee decir. Bueno, en lo que tiene que ver con las vacaciones, sin duda, en lo que respecta a nosotros, la policía, las recomendaciones siempre son desde ese punto de vista, ¿no?, de la seguridad, de que tomen ciertas precauciones. A veces en la euforía de salgo de vacaciones y empiezo a comentar, lo publico en las redes sociales, no tenemos presente que le estamos avisando a todos que voy a dejar mi casa a solas, sin cuidados, y por ahí todavía en mi casa por ahí no presenta algunas medidas de seguridad, facilita para que la delincuencia pueda actuar, ¿no? Entonces tenemos que tener ese cuidado, tal vez comentarlo después cuando regresemos, ¿no?
Y bueno, y después en lo que tiene que ver con los controles de la policía, en los operativos, siempre cuando existe un movimiento de la población, se intensifican los controles. Hay operativos todos los días, por la noche, por el día, en rutas nacionales, caminos vecinales. Tenemos la gente de la URP, GRT, la Brigada de Seguridad Rural. Estamos tratando de abarcar todo el territorio. Bien, ahora sí, para cerrar, le consulto. Por las intensas precipitaciones, por todo lo que se ha generado últimamente, ¿han colaborado con el sistema de emergencias para atender alguna situación en particular, para atender a personas? También le pregunto sobre el tema de la seguridad rural, si también se han tenido que movilizar de alguna manera por el tema de pasos cortados, todo lo demás, porque policía colabora con diferentes instituciones, tomando en cuenta también todos estos servicios que se desarrollan. Por el momento no tenemos ningún hecho que tengamos que hayamos tenido alguna una participación en el especial, ¿no? Uh-huh. Sí llevamos un control de la cantidad de pasos cortados, que en su mayor parte son para el lado de Caraguatá y en esta zona acá de paso del Cer, algunos que ya en el transcurrir de las horas muchos ya están dando pasos. Pero no hemos tenido que lamentar ningún hecho y tampoco alguna participación en especial.